Hola, Sombro Mishli. Bueno, aquí sufriendo. No, no es cierto. Porque no todo el cine del 2020 fue malo. Así que hablemos de esas pelis que sí valieron la pena y que son buenas. Y si no las han visto, se las recomiendo. Empecemos con Escape from Pretoria de Francis Annan, producida por TNT y protagonizada por Daniel Radcliffe. Y Daniel Radcliffe se la rifa. Él es un buen actor, muy comprometido y la verdad muy bueno. El problema es que está encasillado pues, por haber interpretado a Harry Potter. La última película de Harry Potter fue en el 2011, hace 10 años, obra aún así le sigue costando. Y ha hecho varias películas y aún así pues, tiene en su espalda el haber sido Harry Potter. Lo mismo le pasó a Mark Hamill, quien interpretó a Luke Skywalker. Igual, pobre, años lo encasillaron por haber sido Luke y hizo un buen de cosas, pero igual le costó mucho. De plano, por mucho tiempo se dedicó a hacer pura voz en off para películas animadas. Recién ha hecho varias pelis, ha vuelto a interpretar a Luke. Le va mejor ahora en su carrera que de joven. Ojalá eso no le pase daño a Radcliffe. Ojalá sí pueda hacer muchas cosas, porque sí está haciendo cosas, pero que ya no tenga el peso de ser Harry Potter. O sea, que no le pese tanto. Pero bueno. Excelente. Exacto. Hexágono. Esta película habla de la historia verdadera de Tim Jenkins, un sudafricano que se rebeló contra el apartheid en Sudáfrica, política muy racista que hubo por mucho tiempo en Sudáfrica, y Tim Jenkins hizo protestas pacíficas en contra del apartheid y los llamaron traicioneros porque apoyaban a gente de color. El gobierno racista los puso en la cárcel, cárcel para blancos traidores del apartheid llamada Pretoria. Y hasta ahí voy a contar. Es una historia verdadera y muy, muy intensa. Tanto Daniel Radcliffe y Daniel Webber hacen una gran actuación. Lo mismo Mark Leonard Winter. Se la rifan todos. Te conectas con ellos, te conectas con los personajes. Y la peli es intensa. Tiene un buen suspenso y la verdad te quedas con una gran satisfacción. Escape from Pretoria. Pues sí, hubo otra peli producida por TNT y protagonizada por Daniel Radcliffe. Estoy hablando de Guns Akimbo. En México la conocimos como Manos a las Armas. Tuvo otro título en español llamado Duelo de Asesinos. Desconozco qué país le puso así, pero sospecho que fue de España. Pero no pongo las manos al fuego, no sé. Ahí díganme si ustedes saben, pero bueno. Come, let me go, I love Chinese people. Esa no es, no es tan, no es infame, pero sí es malona. Es entretenida, Daniel Radcliffe lo hace bien. Es un pobre, por momentos es tierno. Pero, no es tan mala, pero, no, sí es malona. No es infame, pero, es para ver una vez y ya, ahí ustedes. Pero bueno. Acabo de ver esta gran película y de verdad me hubiera encantado verla en cine cuando se estrenó. Estoy hablando de The Empty Man, de David Pryor. Hace un buen que no veía una buena peli de terror. La última que me acuerdo que yo vi fue Doctor Sleep. Es una gran película. Seguimos al detective James La Sombra, quien en la búsqueda de alguien se encuentra con que ella estaba buscando a un ente llamado el Hombre Vacío. Y poco a poco todo se va desmenuzando y descubre que ella se unió a un culto siniestro que le rinde honor al Hombre Vacío. Y no se preocupen, no es una estúpida película de cultos siniestros como si ustedes tuvieron una mala experiencia con Midsommar. No se preocupen, yo les aseguro que no es como Midsommar, no es como esa mierda. Es una muy buena peli de terror. Lo mejor de la peli es su historia. Una historia bien pensada, escrita con amor. Está basada en una novela gráfica publicada por Boom Studios. Ahí habrá que leerla.
No, pero la peli, la historia es muy buena. Y el giro al final, tiene un giro al final que qué bruto. Ah, al estilo de Alejandro Amenábar. Si vieron Abre los Ojos o la propia The Others, me van a entender. Y a ese nivel está el final. Un final bien pensado, una peli bien hecha. De verdad se las recomiendo. The Empty Man. También tuvimos The Secret, Dare to Dream, de Andy Tennant, el director de Hitch. Ahora dirigió esta peli que no sé si ustedes conozcan un grupo llamado The Secret, El Secreto. No es religión ni nada, no es ningún culto así. Es un grupo creado por Rhonda Byrne, que comparte pues el secreto, que es como... Es que tendrían que buscarlo para que entendieran mejor, pero es básicamente el poder que tiene uno de hacer su vida con desearlo, pensar en la mente, quiero todo lo bueno para mí, para la gente, y así como que tiene el poder de cambiar su vida para bien. Es algo que también hay que usar con cuidado, así, es algo muy bonito ahí, y se hizo película de ello, de hecho la propia Rhonda Byrne la produjo. Pero bueno, tenemos a Katie Holmes y Josh Lucas. Katie Holmes, pues, es una gran actriz que la sufrió. Por un momento fue la gran estrella. El problema es que se casó con Tom Cruise. Y ya saben, él será un buen actor y todavía un mejor productor. Pero es una mierda de esposo. Y ya saben cómo termina eso. Ahí sí no sé cómo fue el juicio de ella. Creo que lo único que supe es que su padre es abogado y la ayudó. Pero ahí sí no estamos para chismes. ¡Lisa! ¡Sálvame! Y pues apenas está como que reconstruyendo su carrera. Qué bueno que hizo esta peli y ojalá pues pueda llegar lejos y rehacer su carrera para bien. Qué pena que su próximo proyecto, o por lo menos su proyecto más próximo, sea El Niño 2. Y bueno, si vieron la 1, seguro se preguntarán como yo por qué tiene secuela. Pero bueno, y Josh Lucas, él me encantó verlo de bueno, porque él como que es buen actor, pero como que siempre sale de malo o odiable, o un verdadero hijo de la ch... Si vieron la más reciente Ford vs Ferrari, hermosa joya, pues ahí lo odian. Y me encantó verlo, pues bueno, amigable, o sea, como que no me lo esperaba y fue de, ay, qué padre. Y bueno, es una peli... no tiene así la gran cinematografía, pero es una historia bien bonita. No se preocupen, si son de los como yo, de los que no les gustan esas películas simples, pinches, que pasan en Fox Premium de, oh sí, la Navidad, así, romance, que tú dices, ay, no, esta peli no es de esas pelis simples. Esta peli es simple, pero es muy buena, la sequel. Y tenemos la joya, una joya del maestro Christopher Nolan, Tenet. La crítica no la favoreció, pero a mí me encantó. Es una de las mejores del maestro Nolan. Maestro, es el único que ha combinado ese buen cine intelectual con una buena historia que te vuela la mente y te quedas de wow, de manera comercial y con éxito. Sus inicios fueron Memento e Insomnio. Y ya, por supuesto, se impulsó su carrera al revolucionar a Batman, en lo que ahora es The Dark Knight Trilogy. Y por supuesto nos trajo películas como The Prestige, Inception, Interstellar y Dunkirk. A esta última no le fue tan bien, pero es muy buena. Y pues tenemos Tenet, que trata de un agente interpretado por John David Washington, el hijo de Denzel Washington, que tiene que detener la Tercera Guerra Mundial. Y todo por y todo a través de un arma que viene del futuro. Y hasta ahí voy a decir, si la vieron en cine, pues ahí yo también tuve el honor de verla en cine y se las recomiendo, una gran joya. Robert Pattinson me sorprendió para bien. Yo no tengo nada en contra de él, lo hizo excelente como Cedric Diggory en Harry Potter, pero como que
después de que hizo Crepúsculo, en donde, seamos honestos, fue el menos peor, pero lo hizo terrible. Por mucho tiempo hizo buenas pelis, pero igual hacía esa actuación simplona pinche. Y aquí me encantó verlo de verdad lucirse. Me encantó verlo lucirse y de verdad mis respetos, me cayó la boca, la verdad. Tenemos un elenco que incluye a Himesh Patel, el protagonista de Yesterday, Michael Caine, Clemens Poesi, a quien recordaremos como Fleur Delacour en Harry Potter, y Kenneth Branagh. La fotografía de Hoyte van Hoytema, quien ha trabajado con Nolan desde Interstellar, brilla y luce con cada tono que tú dices wow. Una combinación entre efectos prácticos y efectos digitales, por parte de los maestros de Dinek, quienes han colaborado ya bastante con Nolan. Y por supuesto la música de Ludwig Göransson, responsable de Black Panther, Venom y The Mandalorian. Una gran joya, no se la pierdan, Tenet. Y aunque a muchos no les gustó, a mí me encantó, Mujer Maravilla 1984. Qué gran cierre, porque desgraciadamente los cines volvieron a cerrar por otra vez el semáforo rojo, que duró bastante, bueno, menos que el anterior, pero bastante. Y pues cerramos con broche de oro. Tuvimos esta maravilla. A mí me encantó personalmente más que la primera. Y ojo, la primera es muy buena. Una vez más, Patty Jenkins demuestra que puede ser una gran película de superhéroes, pero con una gran historia. Una vez más, Gal Gadot se luce siendo Diana a través de las ciertas emociones del personaje, y aparte es bellísima. Una vez más, Chris Pine tiene un carisma y es agradable de ver. Ay, ya no es spoiler, no es spoiler si no lo han visto, ya el trailer lo spoileó, pero bueno. Aquí tenemos a Kristen Wiig, quien me sorprendió igual para bien, debido a que ella es muy conocida por hacer películas de comedia de mal gusto, pero bueno, me sorprendió para bien. Y Pedro Pascal, el mero mero de The Mandalorian. Tenemos la música del maestro Hans Zimmer, que luce. Y de verdad la película a mí me encantó, me hizo llorar, es emocionalmente cruda y es una gran historia. Si no la vieron, véanla, vale la pena. A ver si oí un rumor, no sé si sea cierto, que a ver cuándo reabren los cines, pero que puede que la vuelvan a pasar en cines. Si es eso, yo les aviso y vayan a ver Mujer Maravilla 1984. Tuvimos una joya a fin de año igual, El Baile de los 41, de David Pablos. Un político ambicioso para subir al poder se casa con la hija de Porfirio Díaz, pero él es un hombre homosexual adentro del closet y es parte de un grupo de igual de hombres homosexuales, pero que mantienen todo en secreto. Y es un grupo de 41 hombres que hacen fiestas, hacen reuniones. Estamos hablando de hombres importantes casados, pero, y que no pueden anunciarlo porque en esa época, 1901, como sabemos, era mal visto la homosexualidad. Todo cambia cuando conoce a otro chavo que igual es homosexual y se empiezan a amar. Todo cambia cuando Amada Díaz, la hija, la esposa, empieza a seguirlo, empieza a desmenuzar todo sobre el grupo. Entonces todos los miembros empiezan a correr peligro. Y es todo lo que voy a decir. Es una gran película dirigida por David Pablos. Alfonso Herrera produce y protagoniza y hace una de sus mejores actuaciones. Lo mismo Emiliano Zurita, Sebastián Zurita, en lugar de estar haciéndose el imbécil, debería aprender de su hermano. Abel Cadena igual se la rifa. Y el primer actor, Fernando Becerril, interpreta a Porfirio Díaz. Una gran película, de verdad me encantó ver una gran película mexicana. Y de verdad se las recomiendo. Pero bueno, eso fue todo. Bueno, ese fue el buen cine que tuvimos. Tuvimos aparte el cine malo. Y tuvimos cine... cine simplón. Por ahí tuvimos... Bueno, y también hubo cine que yo no vi, entonces no puedo decirles. Pero bueno. A ver cómo va todo en el 2021. Ojalá lleguen más pelis buenas. Sé que siempre van a haber pelis malas y pelis infames. Ojalá no las tengamos que sufrir todos. Pero bueno,
Y también, mientras que abren los cines, busquen estas pelis y véanlas. Son mis recomendaciones. Así que muchas gracias, Sombro Mishli, y nos vemos.